Página 6. Celebrarán los 400 años de San Ignacio Mini. En el marco de la celebración por los 400 años de las misiones jesuíticas de San Ignacio, del 20 al 22 de julio se realizará en el municipio una serie de actividades. El intendente de la localidad, Esteban Romero, presentó el cronograma. El primer día habrá una caravana de fuego con salida desde los conjuntos jesuíticos y recorrida por la iglesia, la plaza principal, la municipalidad y regreso al histórico lugar de las misiones. Desde las 19:30 comenzará un espectáculo nocturno con globos aerostáticos, show musical con banda invitada. En la plaza central, en la plaza de armas de las reducciones jesuíticas, en presencia del obispo Martínez, la presencia de globos aerostáticos, juntamente con, organizado con algunos emprendimientos como el Club del Río, la Cámara de Turismo y Comercio de San Ignacio, que se va a hacer el día 21 de julio. El embajador misionero se destaca en la Feria Caminos y Sabores de Buenos Aires. Caminos y Sabores es una fiesta cultural y por eso ofrece a los visitantes propuestas ligadas al aspecto gastronómico de cada rincón del país, así como también promociona los destinos turísticos de cada región. El embajador misionero es el único móvil de una provincia que participa de la feria. Se encuentra ubicado en el sector interno del predio ferial, a pocos metros de la entrada oficial, en una ubicación estratégica que generó una fila extensa de personas interesadas en subir a disfrutar del audiovisual que se proyecta en el microcine. Tras el éxito de este domingo, harán ferias itinerantes en Campo Las Dolores de Posadas. Se trata de exposiciones de manualidades, artesanías y manufacturas de personas de este amplio vecindario en el que viven entre 42 y 43 mil personas. Explicaba que esta ha sido una gran propuesta de la Intendencia y ha tenido una gran respuesta porque vinieron inclusive de barrios vecinos como Los Lapachos o Independencia.